¿Qué tal, chicos? Saludos. Estamos ya para finalizar este video tutorial del Jazzler Radio 2. Hemos compartido con ustedes cuatro videos tutoriales. Y nosotros ahora ya estamos para cerrar con este quinto. Ahí del desenvolvimiento que tenga el Jazzler, de la perfecta automatización que tenga, ya depende de ustedes. Ya les he dado las pautas y con esto de seguro podrán manejarlo muy bien. Vamos hoy ya casi para finalizar en lo que era una locución dentro de la canción. Al momento de que suena una canción al aire, pareciera que estuviera un programador ponchando ahí, dándole clic en la identificación. Para esto nos vamos aquí. Estamos en la pantalla principal, panel de control. Nos vamos a las canciones, base de canciones. Esperamos que el Jazzler busque las canciones. Aquí está. Hay dos formas de agregar esta alocución o la alocución encima de la canción. Una es por categoría y otra es por una canción seleccionada. Vamos a aprender primero por canción, perdón. Nos vamos a la categoría que decíamos. Busquemos hip hop, por ejemplo. Buscamos el año que querramos. Sí, el año que querramos, éxitos, buenas y todo eso. En este caso, yo voy a elegir esta de 50 Cent, 57 de 50 centavos. Aquí está. Yeah. Copiamos este título, copiamos. Ya van a ver por qué lo copiamos. Entonces, tenemos en esta parte tiempo inicial, tiempo final de mezcla y tenemos en la posición final del intro. En esta posición final del intro vamos a dejar que ruede la canción y ojo que si la locución que van a montar encima de la canción tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y más segundos, de esta forma este tiempo deberá caber aquí. Si la locución tiene, por ejemplo, aquí tiene 4 segundos. Yo le puedo poner aquí y verá que aquí le doy un clic en los números y se posicionará 4 segundos. Quiere decir que la locución deberá de tener 3 segundos para que quepa aquí. Caso contrario, no saldrá la locución. Si me muevo a 8 segundos, al momento de que la canción haya avanzado 8 segundos o 13 segundos en este caso, ahí sonará la locución encima de la canción. Entonces nos quedamos en 13 segundos. Presiono aquí, si ven, 12 segundos 65, lo que tiene de duración la canción, hasta ahí. Ahí justamente va a salir la locución que nosotros montemos aquí. Ponemos OK, recuerden copiar el título, copiamos el título. OK, salimos de aquí, nos vamos ahora a jingles y locuciones. Nos vamos en esta parte que dice base de datos de locuciones, ponemos aceptar y aquí. Aquí están las dos opciones, por categoría de canciones o para una canción en especial. Dijimos nosotros que íbamos a decidir poner una locución por una canción en especial. Adicionamos, ¿sí? Adicionamos. Aquí nos va a pedir seleccionar la canción, dónde se encuentra la canción dentro de nuestro Jazzler. Por eso dije copiemos la canción a principios. Entonces la canción que copiamos el título lo pegamos aquí y nos mandamos a buscar hallar. Listo. ¿Cuál fue la canción que buscamos? Fue esta que tenía título pero no tenía nombre de artista. Aquí le damos doble clic sobre esa canción. Si notan, aquí abajo apareció, pero todavía no hay locución. Nos vamos a hallar la locución en esta parte, hallar la locución. Seleccionamos la locución que nosotros ya hayamos pregrabado, lógicamente, y ponemos abrir. ¿Ya? Tipo de locución, por ejemplo, aquí arriba le pueden poner cualquier cosa de su agrado. Le vamos a ponerle off, productor Over Mendoza, que es mi nombre. Ahí estamos bien. Para escuchar si estamos muy bien hasta ahí, vamos aquí, hay un foquito donde dice prueba. Le damos play en prueba y verá que en avanzado 13 segundos va a sonar la locución. ¿Sí? Le realizamos una prueba segunda. Vamos ahí otra vez. Disfruta de
de las mejores canciones. Ya, en la versión del Jazzler, cuando ya se instala todo, ahí, cuando colocas la locución encima de la canción, la música va a bajar el volumen. Para eso, para que no suceda eso y que la locución suene muy bien y se mezcle muy bien con la voz, con la canción, nos vamos aquí. Opciones de unidades, propiedades generales, nos vamos a opciones de reproducción. Normalmente está aquí el volumen de canciones al reproducir la locución, viene en 300. Yo en este caso le bajo a 0 o lo aumento a 100. Si yo le voy aumentando, ¿sí? Si yo le voy aumentando, va a reducirse el volumen de la canción. Pero yo no quiero que se reduzca el volumen de la canción. Quiero que suene encima de la canción sin afectar nada. Entonces le coloco 0 y pongo OK. ¡Listo! Ahí tenemos. Entonces, al momento de que nosotros ya hayamos programado la canción en nuestra tanda diaria de programación, va a sonar de la siguiente manera. Cuando salga. Caso contrario, si quieres ingresar la canción que ahora editaste con la locución encima, tienes que poner el título de la canción e ingresar pista con locución. ¿Sí? Pista con locución. Ponemos OK, mandamos a reproducir y escuchamos una vez más cómo está la locución montada encima de la canción. Tardarán aproximadamente 13 segundos. ¿Ya? Listo. Entonces estamos muy claro. Yo creo que no sería tan factible que repitiera lo mismo, ya que ustedes pueden retroceder el video y de esa forma paso a paso podrán ingresar la locución con la canción. Entonces, la otra opción de ingreso de esta locución sobre la canción es, nos vamos a canciones, base de datos de canciones. De ahí nos vamos a una categoría que tengamos seleccionadas. Por ejemplo, vamos a utilizar el reggae. Reggae 2010. Por ejemplo, ¿ya? Reggae 2010. Aquí vemos todas las canciones que tenemos dentro de nuestra categoría. Entonces, vamos a hacerle lo mismo a todo, a todas las canciones. Por ejemplo, si la locución tiene 3 segundos, la dejamos rodar 1, 2, 3, 4 segundos y aquí sonará nuestra locución, los 4 segundos. Ok. Seguimos. Le hacemos lo mismo a todo. Doble clic sobre la canción o analizar. Dejamos rodar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ok. Ponemos ok. Bartender, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y ahí sonará nuestra locución. Bueno, trabajemos con esas tres nomás. Ahora sí, salimos de aquí. Nos vamos a la base de jingles, jingle y locuciones, base de datos de locuciones. Y ahora sí, por categoría de canciones vamos a agregar nosotros. Adicionamos, seleccionamos la categoría que fue reggae y fue la subcategoría éxitos. Sí. Hallamos la locución, seleccionamos la que nosotros querramos. La música que escuchamos todos. Bueno, esa es mi locución que tengo ahí. Le ponemos los datos que querramos aquí, la y la, ¿no es cierto? Tipo de locución, off, y el nombre del productor es Amabri. Ya. Entonces vamos a escuchar la prueba a ver cómo suena. La música que escuchamos todos. Una prueba. Le hice esta mezcla a 3. Segunda. La música que escuchamos todos. Tercera canción. La música que escuchamos todos. Listo. Estamos bien claros. Entonces, al momento de que salga una canción de estas al aire, va a salir con esa alocución. Con esa alocución encima. Fue reggae. Me posiciono en reggae éxitos 2010. Las canciones que elegí fue esta: El Doctorado, En Llamas y Bartender. Si estas canciones sonaran al aire todas, sonarían así. La música que escuchamos todos.
sonaría la siguiente así. La música que escuchamos todos. Y la tercera canción sonaría igual. Sí, entonces ahí estamos muy bien. Yo creo que ahí tienen muy bien en claro cómo se agrega una locución encima de la canción. Ya saben, para cualquier contacto, para cualquier comunicación conmigo, suscríbanse a mi canal o contáctense a través de www.overmendoza.es.tl. Pueden revisar esa página. Yo creo que ahí tenemos bien en claro las funciones del Jazzler. Bueno, y cualquier duda, cualquier inconveniente, no duden en consultarme y yo les estaré ayudando. Gracias.